tomé decisiones equivocadas, apresuradas, porque no tuve de pronto mi familia, de pronto quien de pronto me ayudara. Hay muchas veces uno como que nubla la mente y solamente quiere buscar una solución rápida. Y ahí es donde uno la embarra, porque al buscar esas soluciones donde uno no requiere, como uno piensa, no se detiene un momento a pensar qué puede pasar. Entonces, efectivamente, pues yo duré un tiempo sin trabajo, no conseguía trabajo, y si conseguía, pues el papá de los hijos me golpeaba. O sea, había muchas cosas, había otro maltrato físico y todo. Entonces yo quería como escaparme de eso y salir y, no sé, replantear mi vida, de pronto buscar algo mejor, pero no lo hice, porque lo que hice fue alejarme fue de mis hijos. Pues igual uno sale y no es fácil conseguir un empleo, pues por la cuestión de que piden antecedentes. Entonces no todo el mundo da una oportunidad, pues sabiendo que uno estuvo en ese lugar, es difícil. También la convivencia de pronto en el sector donde uno vive con los vecinos. Al salir y pues tanto tiempo estar con mis hijos también fue duro poderlo recuperar, pues porque ellos no estaban en un mismo sitio. Pero entonces, debido a eso, ellos eran niños juiciosos, o sea, como todos tenían uno de sus inconvenientes, pero unos niños que no daban problemas. Y pues al estar yo en ese lugar y pues todo les cambia, obviamente ya empiezan de pronto los problemas. Mi niña mayor, lo que pasó fue que ella se volvió barrista. Debido a esa situación conoció gente y se metió como en ese mundo. Entonces sí afecta el hecho de que uno esté, o sea, uno como madre, cabeza de familia, digo, es que es el factor principal de estar con sus hijos. Lo separan a uno, y lo que hacen es crear que la familia se rompa, se esparza, que de pronto el problema sea aún más grande. Yo lo que duré allá fue mucho lo que sufrí debido a estar separado de ellos y no poderlos ver. Es duro estar lejos de los seres que uno quiere. Papá de mis hijos, él siempre ha... Cuando yo lo conocí, yo no sabía que él estaba en ese mundo. Él es fletero. Siempre desde la edad de 14 años. Yo vine a enterarme después de que tuve mi primera niña. Pero pues ya estaba enamorada. Entonces traté de tener como mi trabajo y no relacionarme mucho con lo que él hacía. Pero terminé involucrada de todas maneras, porque pues era mi esposo y él... O sea, él hizo hasta lo imposible porque yo también estuviera metida como en el mundo de él. Porque muchas veces uno lo ve en muchas familias, que el papá y la mamá son delincuentes, y así siguen los hijos, y así siguen los nietos, y así sigue toda la familia. No, yo quiero que mis hijos sean personas de bien, que el espejo que vieron en mí y el que están viendo en el papá les sirva para que mejoren su calidad de vida, para que piensen que trabajando sí se puede. Hay que buscarle la forma, ¿sí?